Hola, este video es para resolver el quiz. El quiz número 2. Bien, ingresamos por favor al quiz. Estoy ingresando al quiz. Y dice que es para 3 horas. Vamos a revisualizar el examen. Dice que es para 3 horas. Y voy a dar inicio. Bien. Quiz número uno, perdón, quiz número dos. Dice, se estudió los índices de pobreza en 4 cantones diferentes de Costa Rica en una muestra de 5 años. Y se obtuvieron los siguientes resultados en Excel. Use alfa del 5%. Bien, hay que completar la tabla naturalmente. Tenemos el CM, M en los cuadrados medios. Aquí tenemos cuadrados medios del error. Y con una simple operación algebraica, vamos a sacar la calculadora. Calendario. Voy a la calculadora. Bien, 3.60 entre 0.02 nos da el F, que es de 180. Aquí tenemos el p-value. Grados de libertad, vean qué grados de libertad para los cantones es K menos 1, C menos 1, son 4 cantones, menos 1 son 3. Es, el del error sería N menos C. Bueno, el N menos C en este caso sería N, que son 20, porque son 5 años y 4 cantones son 20, menos 6, que es 4, 20 menos 4 son 16, y 3 son 19, que es casualmente n menos 1. Bien, y ahora simplemente multiplicamos los cuadrados medios por los grados de libertad respectivos. 3.60, te lo multiplico por 3, tengo 10.8. Y 0.02 multiplico por 16. Tengo 0.32. Y la suma de ambos, 10.8. 8 más 0.32 son 11.12. Bien. Bueno, espero haber hecho bien la suma. Planteé la hipótesis nula. En este caso sería, son 4 cantones. Entonces la hipótesis nula sería que los 4 son iguales. Sería este de acá. No son 5 cantones, son 4 cantones. Y la hipótesis alternativa es que no todas son diferentes. Bien. El valor del p-value, ven ustedes que es acá 0, prácticamente 0. El valor del estadístico de prueba, bueno, estas pruebas, estamos haciendo la prueba F, el estadístico que aquí está. Y la variable dependiente, ¿qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que se mide acá? Si está midiendo, dice, los índices de pobreza. Eso es lo que se está midiendo. Índice de pobreza, los cantones son los grupos y años, pues es una, un distractor. Y la decisión, vean ustedes que acá, como el P es tan pequeño, se rechaza H sub 0 porque el P es mucho más pequeño que el alfa.
Y la conclusión dice, con alfa al 5% y esta muestra se concluye que los promedios de los índices de pobreza son iguales entre los cantones. Iguales, es decir, que son diferentes, ¿no? Entonces, se concluye, no son iguales, porque acabamos de rechazar H sub 0. Entonces, debería ser esta o esta. Dice con alfa de 5%, y esta muestra se concluye que los promedios de los índices de pobreza son diferentes entre los cantones. Vea que esta es parecida, pero dice que los índices, los promedios de los cantones, ¿no? No se están midiendo cantones, se están midiendo índices de pobreza. Entonces, vean ustedes que esta es la correcta. Bien. Página siguiente. Dice, se estudia el índice educativo y el índice de pobreza en 8 cantones de Costa Rica. Para determinar la relación entre ambas variables, se obtuvieron los siguientes resultados en Excel. Usa el 5%. Bien, tenemos el coeficiente de determinación R cuadrado, que es este valor. Y lo primero que me preguntan es que calcule el coeficiente de correlación entre el índice educativo y el índice de pobreza. Bien, pueden ver, se puede obtener la raíz del coeficiente de determinación y se le pone el signo de la pendiente. Entonces vamos a sacar la raíz del coeficiente de determinación. Vamos a poner primero, a ver, 0.7646 y se saca así. 8744. Muy bien, 0.8744. Y se le pone 8744 y se le pone el signo del pendiente. Esto lo habíamos visto en clase. Negativo. Bien. Interpretar el coeficiente de correlación dice la asociación entre el índice educativo y el nivel de pobreza es de 0.8744 menos. Bueno, este no, porque además es positivo. Debería ser uno de estos dos. Dice es de menos 8744%. No. Si esto lo multiplican por 100, ya le da la cifra en porcentajes. Entonces sería este. La asociación entre el índice educativo y el nivel de pobreza es de 8744 negativo por ciento. Y la asociación, vean ustedes que es inversa. Inversa. Y la situación es regular. Esto lo habíamos visto, ¿no? Esto lo habíamos visto, me parece, en algún momento. Es buena cuando es arriba de 90. Eso lo habíamos visto. El valor del p-value dice, bueno, perdón, dice prueba la hipótesis, que el rho es igual a cero con la alternativa que es diferente de cero. Bueno, para eso necesitamos la herramienta. La herramienta de las pruebas de regresión y correlación. Abrir aquí. Probar la correlación. Aquí se está abriendo, parece, pruebas de correlación y regresión. Estamos abriendo la herramienta. Perfecto. La regresión dice acá, prueba de correlación. Vean ustedes que solamente necesitamos poner el R y el N. Permítanme ver cuántos datos son. Pues los datos son, dice que son 8 cantones. 8 cantones. 8 y el R, acabamos de calcular, es 8744 negativo. Menos 0.8744. Vean ustedes acá y automáticamente pues un decimal más aquí. 44.
Vean ustedes que aquí sale el valor de T. Ver, dice valor p-value. Para Oscolas es 0.0045. Y la decisión, obviamente, que es de rechazar H sub 0. ¿Por qué se rechaza H sub 0? Porque el P es menor que el alfa. Bien. Conclusión en términos del problema, bueno, con alfa 5% de esta muestra se concluye que la correlación es no significativa y que existe. No, sí es significativa y existe. Y es significativa y no existe. No, ni esta es significativa y existe en la población. Significativa y existe. Bien. Luego nos piden, dice, realizar un análisis de regresión lineal. Entonces, con el segundo panel que tenemos acá, vean que la intercepción dice que es 2.9388. 2.9388. Y la variable que acompaña al nivel educativo, está acá, menos 9596. Menos 0.9596. Dice, calcula el índice de pobreza cuando el nivel educativo es de 2.5. Solamente es ingresar el 2.5 aquí en la ecuación. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora, nuevamente. Aquí, ya la calculadora, dice que es 2.9388 más... Voy a abrir un paréntesis, me parece que... cambiar a hay un paréntesis de aquí más un paréntesis me parece que no hay paréntesis entonces vamos a hacer lo siguiente en calculadora científica aquí sí hay paréntesis 2.93 88 dice más, voy a abrir un paréntesis acá, por un paréntesis, dice aquí menos 0.9596, lo multiplico por 2.5 y cierro el paréntesis. Y le doy igual y dice 5398. 3.5398. Bien, este es el índice de pobreza cuando el nivel educativo es de 2.5. Dice, realiza una prueba de hipótesis de la para la coeficiente de regresión, bueno, para la pendiente. Dice H sub 0 es igual a 0 versus que es diferente. Bueno, el valor del p-value, vean ustedes que ahí está. Ahí está, está calculado. Pendiente dice 0.0045. Value. Y se rechaza H sub 0. ¿Por qué? Porque el alfa, el P es menor que el alfa. Y la conclusión en términos del problema dice que con alfa de 5% de esta muestra se concluye que el valor de la pendiente es significativo y existe. A ver, es significativo y existe, sí, correcto. No es cero. Significativo y existe. Significativo y existe. Significativo y no existe. Como que confunde, ¿no? Estas. Es significativo y existe. Bien, y el R cuadrado, vean ustedes, muy importante que vean cómo se interpreta el R cuadrado, el coeficiente R cuadrado. El 76.46% de la variabilidad del índice educativo es explicado por su relación lineal con el índice de pobreza. No. Este no, porque lo que no, lo que se está explicando, la variable que se está explicando, es el índice de pobreza. El 76.46% de la variabilidad del índice de pobreza, que es lo que se está estudiando, es explicado por su relación lineal con el índice educativo. Sería este. Por eso que es importante, ¿verdad? Ver cuál es la variable Y. La variable Y que se está explicando.
dice que el 76.46% de la variabilidad de Y, el índice de pobreza, es explicado por su relación lineal con X. En este caso sería el índice educativo. Lo vemos aquí en, ¿verdad? Dice X, índice educativo. Y este es un distractor, dice 76.46% del índice educativo está asociado con el índice de pobreza. Este es un distractor. Es un distractor, no tiene nada que ver porque es más bien la forma como interpretar la correlación. No, no nos están viendo la correlación, sino que el coeficiente de determinación. Bien, siguiente. Bueno, este es teórico, ¿no? Me parece que quedó algo pendiente en la pregunta 1. Déjenme ver. Quedó pendiente en la pregunta 1. Quedó pendiente. Que responda a todas las partes de la pregunta. Ya respondí. Quedó pendiente. A ver. Que respondí. Y dice por esta dar impresión. Está pasando aquí? 10.8, 0.32, 11.12, 16.19 y 180. A ver. Es. Dice que todavía está pendiente algo. A ver. No logro ver. No logro ver. Ah, aquí está. El estadístico de prueba. Es F y el valor, ajá, es 180. Se me quedó ese pequeño detalle. Bien, ahora bien. Disculpen. Aquí es donde uno ve qué es lo que le falta, ¿ves? Uno navega dentro del examen. Dice, esta parte es teórica, esta parte es completamente teórica. Dice, de las siguientes afirmaciones indique si es verdadera o falsa. Dice, la prueba del signo compara la igualdad de las frecuencias entre dos poblaciones. Eso es cierto, ¿sí? Recuerden que la prueba del signo cuenta cuántos más hay y cuántos menos hay, cuántos nulos. Eso es todo, ¿sí? ¿Cuántos más y cuántos menos? ¿Cuántos más y cuántos menos? Eso es. Dice, un gráfico de dispersión visualiza la relación entre X y Y, esto es verdadero. Le llamo un gráfico de dispersión, un gráfico de esos, los gráficos, por ejemplo, así. Los gráficos, gráfico de dispersión, dice X y Y. Y. Gráfico de dispersión. Esto es correcto. Vamos a borrar. A ver. Clear. ¿Qué más? Dice la principal limitación del coeficiente de correlación es que establece una relación de causalidad. Esto no es cierto. La correlación no establece una relación de causalidad. Simplemente mide la asociación entre dos variables. No es cierto. Dice, la limitación del coeficiente de correlación de Spearman es que solo se aplica para variables de nivel intervalo superior. Esto no es cierto tampoco. Porque se aplica incluso para variables ordinales. ¿Recuerdan? De hecho, en el examen vimos, en clase vimos un ejemplo donde la variable era ordinal, ¿se acuerdan? Alto, medio, bajo, algo así. 1, 2 y 3. El 1 es alto, el 2 es medio, el 3 es bajo. Entonces se aplica para nivel ordinal o superior. Dice, una prueba de hipótesis de rachas. Rachas, prueba la normalidad de una variable continua. Esto es falso. Falso. Y
rachas, ¿verdad? Recuerda que prueban la aleatoriedad. Aleatoriedad. Y dice, el supuesto de homofedasticidad en regresión implica que los residuos no deben estar autocorrelacionados. Esto es falso, no se llama así. El supuesto de homofedasticidad, si ustedes recuerdan, lo que mide es la variancia, más bien, que sea igualdad de variancia. La autocorrelación es otra cosa. Muy bien. Es así. Falsa. Siguiente. Dice, realiza una prueba de hipótesis de independencia. El estudio investigó el nivel educativo y la aceptación de una política de reducción de la pobreza. Esta es la base de datos. Vea que me dan una base de datos y yo lo que tengo que reproducir es es una tabla. Bueno, bajemos, mejor bajemos la herramienta. Herramienta de chi cuadrado. Voy a abrir la herramienta de chi cuadrado. Ahí está. Está abriendo. Y si ustedes ven el quiz, se van a dar cuenta que hay tres niveles educativos y dos niveles de aceptación. O sea, es 3 por 2. ¿Verdad? Entonces, aquí en la tradición, aquí en la prueba de chi cuadrado, se ponen los valores, dice. 250, 45, 17. 250, 35, 17. Y por otro lado, dice que está primaria, secundaria y universitaria, el no, dice 140, 35 y 13. 500. Ok. Entonces, esa sería el chi cuadrado 2.19 con 2 grados de libertad. Se van aquí a la prueba chi cuadrado, ponen ahí 2 grados de libertad, ponen 0.19. Entonces, vea que se acepta H sub 0. No están asociadas. O sea, no hay asociación. A ver, entonces el estadístico de prueba. Naturalmente es el chi cuadrado. El valor del chi cuadrado dice que es 2.19. A ver, déjeme ver. Y 2.19, 2.19. La decisión es aceptar H sub 0. ¿Por qué? Porque el P es mayor que el alfa. ¿Y a qué concluyo? Bueno, que no. A ver. Concluye, dice, con alfa 5% de esta muestra se concluye que el nivel educativo explica la aceptación de una política de reducción de la pobreza. No, no está explicando. Vamos a ver. Están asociados. Este parece que sí. Sí están asociados y no están asociados. Dice. Sería este. Con alfa de 5% de esta muestra se concluye que el nivel educativo y la aceptación de una política de reducción no están asociados. Están asociados y esta parece que tiene que ver con regresión. Y esto no es regresión. Muy bien. Número 5. Dice, realice una prueba de hipótesis Kruskal-Wallis. Se consultó sobre el apoyo a una política de reducción de la pobreza a un grupo de costarricenses solteros, casados y divorciados
donde uno es bajo, dos es medio, tres es alto, cuatro es muy alto. O sea, alfa, 5%. Bien, vamos a bajar la herramienta de Kruskal Wallis. Ok, abrimos Kruskal Wallis. Y el problema es que aquí hay que trabajar con los rangos. Me parece que ustedes no, algunos da la impresión que aquí tuvieron problemas con cómo definir los rangos. Bien, entonces vamos a hacer esto fácil. Tal vez la parte difícil de este tipo de pruebas es el asunto de los rangos. Entonces vamos a agitar. Bien. A ver, ¿dónde está el examen? Aquí está el quiz. Entonces dice que solteros, casados y divorciados. Son cinco solteros, seis casados y tres, seis, siete divorciados. Cinco, seis y siete. Otra vez. Bien, me parece que se recibe. Escribir aquí, solicitar edición. Vamos a escribir primero los rangos. Rangos desde el 1, 4. Cinco. Aquí. Vamos a ver, 5 más 6 más 7 son 18 rangos. Así, 18 rangos. Bien. Aquí vamos a poner, a ver, los solteros. Veamos el estado civil, civil. A ver, soltero, este. 5 solteros. Hay 6 casados. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 divorciados. 1, 2, 3, 4, 7. Bien. Perfecto. Y aquí vamos a poner el dato. Y aquí dice 3, 3, 3, 3, 3, 4 y 2. 3, 3, 3, 4 y 2. Esto mano es mucho más rápido. Casado dice 3, 3. 4, 4. 2 y 3. Mano, es muchísimo más rápido esto. Y divorciado dice 1, 2, 3, 4, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3. Y 3, 4. 1, 2, 3. Bien. Entonces, entonces vean ustedes que tenemos que ordenar. Ordenar por la variable datos. El estado civil, bueno, estas dos columnas las podemos ordenar. Los rangos se quedan así, tal como están. Ordenemos, ordenar, dice, por la variable dato, de menor a mayor. Y acuérdense de también acomodar poner el estado civil, ¿ven? Para que quede acomodado, amarrado con su respectivo estado civil. Bien, aquí vamos a poner los rangos. Parece que no escribió nada. Parece que esta celda tiene un color ahí. Está el color sin relleno. Parece que está sin. Ahí está. Bien, vean que estos dos, aquí hay varias ligas. Esto lo expliqué en el video. Aquí hay una liga. Dos. Aquí hay otra liga. Voy a poner otro color. Y aquí
hay otra liga. Entonces hay que trabajar con los rangos promedios. Rangos promedios. Entonces vea, el primero y el segundo se lo suma. ¿Cuánto es el primero y el segundo? Bueno, el primero y el segundo, viste que son tres. Entre dos datos ligados, estos manos mucho más rápido. Entre dos, cada uno va a tener 1.5, 1.5, 1.5. Escribir. Bien. Ahora, los rangos del 3 al 12 se suman. Súmelos. Sume los rangos del 3 al 12. 3, 4, 5, 6 hasta el 12. Y el 3 al 12 lo suma. Van a dar 75. ¿Y cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Entonces, cada uno va a tener 7.5. Todos van a tener 7.5. Y finalmente, usted suma del 13 al 18. Suma del 13 al 18. Autosuma. El 13 al 18. 93. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6. 15.5. ¿Sí? Perfecto. Bien. De hecho, si usted suma los rangos del 1 al 18, le va a dar 171. Se le tiene que dar igual a la suma de estos rangos. 171, perfecto. Entonces ya distribuimos los rangos entre los diferentes datos. Entonces vean ustedes que aquí ya ustedes pueden prescindir, eliminar, borrar los datos. Ya no lo necesita. Ya no lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vean, muy fácil. Volvemos a acomodar los datos. Volvemos a acomodar los datos para hacer las sumas por estado civil. Marque estas dos. Y ordénelos por el estado civil. Estado civil. Aceptar. Y bueno, los casados quedaron de último. A ver, los solteros. Los casados y los divorciados. Voy a quitar estos colores. Ya no los necesito. A ver, quito los colores aquí. No necesito los colores. Entonces vamos a poner rangos de solteros, suma rangos de casados y rangos de divorciados. Ok, los solteros son estos que quedaron al final. El total, voy a borrar el total. Los solteros sería la suma de estos, ¿verdad? Todos los que son solteros. Vamos a ponernos aquí. Esto a mano es mucho más rápido, les cuento. Le hace así, autosuma, solteros, o desde aquí. Los casados quedaron de primero, autosuma. Y divorciado. Estos 171 tienen que sumar los tres. 171, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, se le pone aquí suma R1. El grupo son tres, ¿verdad? Tres, estamos ya usando la herramienta.
El primero dice que solteros son 39.5. La suma del grupo 2, que son los casados, son 55. Y los divorciados dice 76.5. Es dificilillo, digamos, esto de los rangos. Creo que ahí es donde ustedes tuvieron el problema. Tener cuidado con eso. 5, 6, 7. Hay 18 datos, perfecto. Dice que el valor de K es 0.97. Cuadrado crítico 5.99 y el P valor, P value 0.91, se acepta H sub 0. Muy bien. El estadístico de prueba se llama el chi cuadrado, que es el estadístico de prueba. Y el valor del chi cuadrado está aquí. Perdón, acá. También acá. Busca el Wallis, está aquí. Busca el Wallis, perdón. El chi cuadrado, ¿verdad? Busca el Wallis. El valor está aquí en negrita. Dice que es 0.97. Y decisión se acepta es 0. ¿Por qué? Porque es mayor que el alfa. El p-value es muy alto. Mayor que el alfa. Y la conclusión, como ustedes pueden ver, los grupos no hay. Son iguales. Se concluye que el apoyo a la política de reducción de la pobreza y el Estado civil están asociados. No, no se están viendo asociación. Y se demuestra que el apoyo de la política de reducción de la pobreza es diferente. En al menos un Estado civil, no. No se rechazó H sub 0. También sería esta. Con alfa 5% de esta muestra se concluye que el apoyo a una política de reducción de la pobreza es igual. ¿Sí? Al aceptar H sub 0 estamos diciendo que los tres son iguales. Muy bien. Los tres son iguales. Solteros, casados, divorciados. Igual. No hay diferente. Página siguiente. Y bueno, esta hubiera estado de primero. Porque dice, realice una prueba de hipótesis Ullman-Whitney, un focus group donde participaron 12 personas, igual cantidad entre sexos. O sea, 6 hombres, 6 mujeres. Se consultó sobre el apoyo a una política de reducción de la pobreza, donde uno es bajo, dos es medio, tres es alto y cuatro es muy alto. Hay que hacer exactamente el mismo proceso, solamente que aquí hay hombres y mujeres. Vamos a bajar la herramienta de la Ullman-Whitney. La Ullman-Whitney. A ver. Y vamos a hacer exactamente este mismo proceso. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Entonces, tenemos aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos son los rangos. Son aquí el sexo. Hay 6 hombres y 6 mujeres, ¿verdad? Podemos cerrar este ya. Dice que hay 6 hombres y 6 mujeres. Dice, hombres están de primero, ahí están los valores, voy a quitarlos. Y H. Quieren ponerle T, H. Son 6 hombres y aquí está el dato. Son 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2 y 1.
Esto mano es mucho más rápido. Mucho más rápido. Y las mujeres, M. Este, 333. Cuatro, tres y cuatro y cuatro. Bien, vamos a tomar los dos sexos y vamos a ordenar los datos. Tomarnos mucho más rápido. Como lo hicimos en la pizarra. Ahí está. Y aquí vamos a poner los rangos. Vea que aquí hay una liga. Vamos a poner un color. Una liga. Aquí hay otra liga. Aquí hay otra liga, el 3. Así. Y aquí hay otra liga. Dice rangos 1. Este sería el 2. Aquí hay que hacer un promedio porque están varios ligados. La suma de los rangos, así, el 9. Y vamos a dividirlo entre la cantidad de valores. 1, 2, 3, 7. 42 entre 7. 6. Así. Y después aquí el 33 entre 3 deberían ser 11. 3 son 11 entre la cantidad de valores que usted usa para sacar los rangos. 11. Bien, voy a sumar aquí solo para probar de que los rangos están correctos. Y 78, y aquí tienen que dar 78 también. 78, perfecto. Los datos ya no los necesitamos, los eliminamos. Bien. Quitamos los colores, ya no necesitamos esos colores. Quitamos los totales porque puede confundir. Y ahora sí, acomodamos de nuevo por sexo, para saber la suma de rangos para hombres y la suma de rangos para mujeres. Ordenar por sexo. Vamos a sacar aquí rango de hombres, aquí rango de mujeres. La suma de rango de hombres, aquí. Y la suma de rango de mujeres. Uy, 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 perdón, perdón. Ya tengo que hacer la suma. 78, muy bien. Que es la suma de rangos totales, ¿sí? 38. Perfecto. Bien, entonces son 32 acá. Son N1 son 6 y N2 son 6. Son 6 hombres y mujeres. Suma de rangos de hombres son 32. Suma de mujeres son 46. ¿Ok? Entonces fija aquí. Entonces fija aquí. ¿Por qué? Porque son N1, N2, dice que es mayor de 10. O sea, la suma, pues, mayor de 10. A ver, ¿qué aquí? 32 y 46. Creo que la herramienta la se distorsionó. Creo que borré algo. Creo que borré algo. A ver, apunten ahí 32 y 46. Voy a volver a bajar la herramienta. Creo que se distorsionó algo ahí.
2 y 43. Uy, man, güey, me voy a volver a bajar. Me parece que se distorsionó. Aquí está. Aquí está. Sí, creo que. A ver, son 66 aquí. 66. Y eran 32 y 46. Está, ve. Algo le pasó a la herramienta. Seguramente cuando le escribí algún. ¿Ves? Por eso es que uno no debería trabajar así sobre las herramientas. Bien, ven que el valor de Z es este valor. Y dice que te acepta H sub 0. El valor a dos colas dice que es 0.2623. Vamos a poner aquí. El quiz dice, el estadístico de prueba se llama la Weidman-Whitney. Y el valor de la Weidman-Whitney dice que es, aquí está la U, es 11. La decisión es aceptar H sub 0. ¿Por qué? Porque el P es mayor que el alfa. Vean ustedes que aquí el P dice que es 0.2623. Y lastimosamente, pues hombres y mujeres son iguales. ¿En qué? En la política de reducción a la pobreza. Tienen bastante similar. Entonces dice, con alfa 5% de esta muestra se concluye que el apoyo de la política de reducción de la pobreza es igual entre hombres y mujeres. Esta dice, están asociados, no es un problema de asociación. Y dice que es diferente entre hombres y mujeres. No, es igual. ¿Por qué? Porque estamos aceptando H sub 0. Muy bien. Y creo que eso es. A ver, yo creo que ya concluimos con el quiz. Ya concluimos con el quiz. Y bueno, vamos a enviarlo. Ya que lo hicimos en 45 minutos más o menos. La siguiente. Parece que. Voy a enviarlo todo. Enviarlo todo y terminar. Y espero haberme sacado al fin. Bien, ahí está. ¿Dónde está mi nota? Bueno, espero haberme sacado al 100. Y 46 minutos, 47 segundos lo hice. A ver. La previa, ¿dónde está mi nota? Bueno, aquí debería salir mi nota. En unos minutos veremos cuánto me saqué. Me imagino que tomarán algunos minutos para ver la nota.